Y yo, la integral es nada. La integral es esto. Bueno, tú vas a poner esta fórmula para empezar. ¿Vale? Estás poniendo esta fórmula. ¿Ok? Que me da igual esta y otra. ¿Cuál es la integral de x? Yo voy a poner diferencia de x porque no me da la gana. ¿Pero esa diferencia de x significa algo? Sí, pero ahora mismo no. La integral de x con el número sería x elevado a 1 más 1, x elevado a 2 partido 2. Quiero. Vale, ahora voy a derivar x al cuadrado partido 2. Voy a hacer la derivada, ¿vale? ¿Cuál es la derivada de esto? Un medio por la derivada de x cuadrado que es 2x. Por la integral la función cuya derivada es la función original, ya está. La tasa contraria. Justo lo contrario de la derivada, ya está. Fácil, ¿no? Sí. Pues aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la integral de x cuadrado? Pues x cubo partido 3. ¿Cuál es la integral de x cubo? X cuarta partido 4. ¿Sí o no? Si hay un número delante, el número lo saca fuera. Ya de la integral. K por la integral de x elevado a x. Números para el cuerpo. Solo si es un número. Pero también puede ser yo que la integral de x cuarta partido menos 3. O sale fuera es menos un tercio. ¿Vale? Sale y multiplica la integral. ¿Tú lo copias? No, si lo doy aquí. No. Lo que pasa es que yo lo copié, pero después, justamente después de la clase. Pero que tienes que coger apuntes. Espérate, voy a terminar con esto antes que lo copie. Si tengo la suma de varias, por ejemplo, x cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 5, se va integrando por separado. Entonces, sería x cuarto partido 4, el menos 3 lo saco fuera, queda x cubo partido 3 más 4x cuadrado partido 2, y la integral de un número es, le ponen la x, menos 5x, igual la derivada de 5x es 5. Luego no te he puesto la derivada de un número es 0. Digo, la integral de un número es lo que te he puesto, k por x. Pero por ejemplo, en esa que has puesto ahí, yo saco el menos 3, el más 4 y el menos. No, y el 5 no lo saco. Sale fuera, ¿no? Bueno. Y además hago la integral de x cubo, la de menos x cuadrado y de x. Y lo multiplico todo. ¡La estudia! Como ver Madrid se acostumbra a ganar. Ahora haciendo trampa. Con esto tú eres del Madrid, ¿verdad? Yo. Está acostumbrado a ganar haciendo trampa. Está buscando el hombre este. ¿Quién está acostumbrado a ganar haciendo trampa? Cualquiera de los dos. Policía, le venía a dejar algo. Es que los créditos a largo plazo saben muy antiguo, pero los a corto plazo no los ven.